Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas. Ay, y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito. El círculo de lectura. Ah, sí, está más chido, está más alburero, ¿no? El círculo de lectura. Y estamos aquí. Ah, y ahora sí calenté bien machín mi café y hasta que me quemé ñeros. Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto verlos. Ahora por el formato que tenemos me tomé unas pequeñas vacaciones de la lectura y la neta sí los extrañé. Besos bebés. Así que bueno. Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, continuemos leyendo al valeroso hidalgo, el caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, tomo, número 2, tomo número 2, para todos ustedes los que solo habían leído la versión flaquita escolar de este libro. Aquí les traigo para ustedes el capítulo 46 de la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Don Quijote. Comencipiemos. En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros de cómo Don Quijote era falto de juicio. Como lo veían por sus obras y por sus palabras, y que no tenían para qué llevar aquel negocio adelante, pues aunque le prendiesen y llevasen, luego le habían de dejar por loco, a lo que respondió el del mandamiento que a él no le tocaba juzgar de la locura de Don Quijote, sino hacer lo que por su mayor le era mandado, y que una vez preso, siquiera le soltasen 300. Con todo esto, dijo el cura, por esta vez no la veis llevar, ni aún él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto le supo el cura decir y tantos locuras supo Don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros, si no conocieran la falta de Don Quijote. Y así tuvieron por bien de apaciguarse, y aun de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y el Sancho Panza, que todavía asistían con gran rencor a su pendencia. Finalmente, ellos, como miembros de justicia, me dieron la causa, y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, al menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas y no las hinchas y jaquimas en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino. El cura, a socapa y sin que Don Quijote lo entendiese, le dio por la vacía 8 reales, y el barbero hizo una cédula de recibo y de no llamarse engaño por entonces ni por siempre jamás, amén. Sosegadas pues estas dos pendencias, que eran las más principales y de más tomo, restaba que los criados de Don Luis se contemplasen devolver los 3, y que uno se quedase para acompañarle, que Don Fernando le quería llevar, y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella, quiso llevarlo a cabo y dar a todo feliz suceso, porque los criados se contentaron de cuanto Don Luis quería. De que recibió tanto contento Doña Clara, que ninguno en aquellos sazón la mirara el rostro que no conociera el regocijo de su alma. Zoraida, aunque no entendía bien todos los sucesos, yo tampoco, que había visto, se entristecía y alegraba a bulto, conforme veía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, en quien tenía siempre puestos los ojos y traía colga del alma. El ventero, a quien no se le pasó por alto la dádiva y recompensa que el cura había hecho al barbero, pidió el escote de Don Quijote con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría de la venta Rocinante ni el jumento de Sancho, sin que se le pagase primero hasta el último ardite. Todo le apaciguó el cura y lo pagó a Don Fernando, puesto que el oidor, de muy buena voluntad, había también ofrecido paga, y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, que ya no parecía la venta la discordia del campo de Agramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Otaviano.
del todo lo cual fue como una opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y la incomparable liberalidad de don Fernando. Viéndose, pues, don Quijote limbre y desembarazado de tantas pendencias, así de su escudero como suyas, le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido. Y así, con resoluta determinación, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase, y él, por obedecerla, se puso en pie y le dijo: «Es como un proverbio, hermosa señora, que la diligencia es madre de la buena ventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia, que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. Pero en ninguna cosa se muestra más esta verdad que en las de la guerra, a donde la claridad y la presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes de que el contrario se ponga en defensa. Todo esto digo, alta y preciosa señora, porque me parece que la estrada nuestra de este castillo ya es sin provecho y podría hacernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día, porque quién sabe si por ocultas espías y diligentes habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante que yo voy a destruirle, y dándole lugar el tiempo se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza, contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo. Así que, señora mía, prevengamos, como tengo dicho, con nuestra diligencia sus designios, y partámonos luego a Buenaventura, que no está más de tenerla vuestra grandeza, como desea de cuanto yo tarde de verme con nuestro contrario». Calló y no dijo más don Quijote, y esperó con mucho sosiego la respuesta de la hermosa infanta, la cual, con ademán señoril y acomodado al estilo de don Quijote, le respondió de esta manera: Salud. Yo os agradezco, señor caballero, el deseo que mostráis tener favorecerme en mi gran cuita. Bien, así como caballero es quien es anejo, concerniente, favorecer los huérfanos y menesterosos. Y quiero el cielo que el vuestro, y mi deseo, se cumpla para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo. Y en lo de mi partida, sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra. Disponed de vos, a mí, a toda vuestra guisa y talante, que a la vez os entrego la defensa de su persona, y puso en vuestras manos la restauración de sus señoríos. No he de querer ir en contra de lo que vuestra prudencia ordenaré. A la mano de Dios, dijo don Quijote. Pues así es que una señora me humilla. No quiero yo perder la ocasión de levantalla y ponerla en su verdadero en su heredado trono. La partida sea luego, porque me va poniendo después espuelas el deseo y el camino, porque suele decirse que en la tardanza está el peligro, y pues no ha criado el cielo, ni visto el infierno, ninguno que me espante ni acobarde. Ensilla Sancho a Rocinante, y empareja tu jumento, y palafrén de la reina, y despidámonos del castellano y de estos señores, y vamos de aquí luego al punto. Sancho, que todo estaba presente, dijo meneando la cabeza a una parte y a otra: «¡Ay, señor, señor! ¿Y cómo hay más mal en el de Aguela que se suena? Con perdón se ha dicho de las trocas honradas, que mal puede haber en ninguna aldea, ni en todas las ciudades del mundo, que pueda sonsarse, en menoscabo mío villano». «Si vuestra merced se enoja», respondió Sancho, «yo callaré y dejaré de decir lo que estoy obligado como buen escudero, y como debe ser un buen criado, decir a su señor». «Di lo que quisieses», replicó don Quijote, «como tus palabras nos encaminen a ponerme miedo, que si tú le tienes, haces como quien eres, y si yo no le tengo, hago como quien soy». «No es eso. Pecador fui yo a Dios», respondió Sancho, «sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino de Micomicón no lo es más que mi madre, porque, hacer lo que ella dice, no se anduviera hocicando con alguno de los que están en la rueda, a vuelta de cabeza y acá traspuesta». Paróse colorada con las razones de Sancho Dorotea, porque era verdad que su esposo don Fernando, alguna vez, a hurto de otros ojos, había cogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos, lo cual había visto Sancho, y parecídole que aquella desenvoltura más era de dama cortesana
que de reina de tan gran reino. Y no pudo ni quiso responder palabra Sancho, sino dejóle proseguir en su plática. Y él fue diciendo: esto digo, señor, porque sí, al cabo de haber andado caminos y carreras, y pasado malas noches y peores días, ha de venir a coger el fruto de nuestros trabajos el que se está holgando de nuestra en esta venta. No hay para qué darme prisa a quien sigue Rocinante, alabar de que el jumento y enderece el palafén, pues será mejor que nos estemos quedos, y cada puta hile y comamos. Oh, válame Dios, y cuán grande fue el enojo que recibió Don Quijote oyendo las descompuestas palabras de su escudero. Digo que fue tanto, que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los ojos, dijo: oh, bellaco villano mal mirado, descompuesto e ignorante, infacundo deslenguado, atrevido, murmurador maldiciente, tales palabras has osado decir en mis presencia, y en las de estas ilícitas señoras, y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación. Vete de mi presencia, monstruo de la naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete, no aparezcas delante de mí, so pena de mi ira. Y diciendo esto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo, señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas. A cuyas palabras y furibundos ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso que se holgara en aquel instante, se abriera debajo de sus pies en la tierra y se la tragara. Y no supo qué hacerse, sino volver las espaldas y quitarse de la enojada presencia de su señor. Pero la discreta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de Don Quijote, dijo, para temblarle la ira: no os despachéis, señor caballero, de la triste figura, de las sandeces que vuestro buen escudero ha dicho, porque quizá las debe decir, no las debe decir sin ocasión. Ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie. Y así se ha de creer, sin poner en duda en ello, que como en este castillo, según vos, señor caballero, decís, todas las cosas van y suceden por modo de encantamiento. Podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio, tan ofensa de mi honestidad. Pero el omnipotente Dios juro, dijo esta sazón Don Quijote, que la vuestra grandeza ha dado en el punto, y que alguna mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho, que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de encantos no fuera. Que se oyó bien de la bondad de inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie. Así es, y así será, dijo Don Fernando. Por lo cual debe vuestra merced, señor Don Quijote, perdonarle y reducirle al gremio de su gracia. Sicut erat in principio, antes que las tales visiones se le sacasen de juicio. Don Quijote respondió que él le perdonaba. Y el cura fue por Sancho, el cual vino muy humilde, y hincándose de rodillas pidió la mano a su amo, y él se la dio. Y después de habérsela dejado besar, le echó la bendición diciendo: ahora acabarás de conocer, Sancho hijo, ser verdad lo que yo otras muchas veces te he dicho, que todas las cosas de este castillo son hechas por vías del encantamiento. Así lo creo yo, dijo Sancho, excepto aquello de la manta, que realmente sucedió por villa ordinaria. No lo creas, respondió Don Quijote, que si así fuera, yo te vengara entonces, y aún ahora. Pero ni entonces ni ahora pude ni vi quién tomar venganza de tu agravio. Desearon saber todos que era aquello de la manta, y el ventero les contó punto por punto la volatería de Sancho Panza, de que no poco se rieron todos, y de que no menos se corriera Sancho, si de nuevo no le asegurara a su amo que era encantamiento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho a tanto que creyese no ser verdad pura y averiguada, sin mezcla de engaño alguno, lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso, y no por fantasmas soñadas ni imaginadas, como su señor lo creía y lo afirmaba. Dos días eran ya pasados los que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta. Y
y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, sin ponerse el trabajo de volver Dorotea y don Fernando con don Quijote a su aldea, con la invención de la libertad de la reina Micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban, y procurar la cura de su locura en su tierra. Lo que ordenaron fue que se concentraran con un carretero de bueyes, que acaso aceptó pasar por ahí, para que lo llevase en esta forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente don Quijote. Y luego, don Fernando y sus camaradas, con los criados de don Luis y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos, por orden y parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quien de una manera y quien de otra, de modo que a don Quijote le pareciera ser otra gente de la que aquel castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio, se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando en las pesadas refriegas. Y descansando de las pesadas refriegas, llegáronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y haciéndole fuertemente le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó con sobresalto, no pudo menearse, ni hacer otra cosa más que admirarse, y sorprenderse de ver delante de sí tan extraños visajes. Y luego dio en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba. Y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender. Todo a punto como había pensado que sucedería el cura, trazador de esta máquina. Solo Sancho, de todos los presentes, estaba en su mismo juicio y en su misma figura, el cual, aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, no dejó de conocer quiénes eran todas aquellas contrahechas figuras, mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo, el cual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el paradero de su desgracia, que fue que, trayendo ahí la jaula, le encerraron dentro y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a dos tirones. Tomáronle luego en los hombros, y al salir del aposento, se oyó una voz temorosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el de la alabarda, sino el otro que decía: «Oh, caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más pronto la aventura de tu gran en que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchego con la blanca paloma tobosina yacieran en uno, y después de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre. Y esto será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa faga dos vagadas la visita de las lucientes imágenes con su rápido y natural curso». ¿What? Al chile hay unas cosas que no les entiendo, aunque estén en español, güey. Y tú, oh, el más notable, evidente y escudero que tuvo espada en la cinta, barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmaye ni descontente ver llevar así, delante de tus ojos mismos, a la flor de la caballería andante. Que presto, si al plasmador del mundo le place, te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcas, y no saldrán defraudadas las promesas que te he hecho de tu buen señor. Y asegúrate, de parte de la sabia mentironiana, que tu salario te sea pagado, como lo verás por la obra, y sigue las pisadas del valeroso y encantado caballero, que conviene que vayas donde paréis entrambos, y porque no me es lícito decir otra cosa, adiós quedad, que yo me vuelvo a donde yo me sé. Y al acabar la profecía, alzó la voz de punto y disminuyóla después, con tan tierno acento que aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Quedó don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo lo que significación de ella, y vio que le prometían el verse ayudado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, del cuyo feliz vientre saldrían los cachorros que eran sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha. Y creyendo esto bien y firmemente, alzó la voz, y dando un gran suspiro dijo: «Oh tú, quienquiera que seas, que tanto bien me has pronosticado, ruégote que pidas de mi padre al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan, hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas, como son las que aquí se me han hecho. Que como esto sea,
Tendré por gloria las penas de mi cárcel, y por alivio entre cadenas me ciñe, y no por duro campo de batalla, este lecho en el que me acuestan, sino por cama blanda y tálamo dichoso. Y en lo que toca la consolación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío en su bondad y buen proceder, que no me dejará en buena ni en mala suerte, porque cuando no suceda por la suya o por mi corta ventura, el poderle yo dar la ínsula o cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado lo que se le ha de dar, no conforme a sus muchos ni buenos servicios, sino a la posibilidad mía. Sancho Panza se inclinó con mucho comedimiento y le besó entrambas las manos, porque la una no pudiera por estar atadas entrambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes. Como todo este tomo, básicamente, podríamos decir como todo este libro, casi, ¿no? Ya no lo vamos a acabar, gira alrededor de las aventuras de la venta, güey. Y yo, la verdad, pensé que las aventuras de Don Quijote iban mucho más allá, ¿no?, de donde él estaba. Aunque podríamos decir que apenas vamos a llegar a la mitad de la historia, ¿no?, realmente. Entonces, pero lo que sí me parece importante recalcar es esto, ¿no? Cómo hay gente que convierte su vida, ¿no?, o porciones de su vida en una misión de entrometerse en la tuya, güey. Y cómo, por ejemplo, el hombre con vestido que le reza al crucificado, que anda con el barbero, abandonan, güey, y dejan todo lo que tengan que hacer para irse a buscar a Don Quijote, según por hacerle un bien, cuando nosotros hemos sido testigos de cómo lo único que han estado haciendo, wey, es tanto alimentando su fantasía, pero también entorpeciéndola y causándole toda esta bola de conflictos y toda esta bola de problemas que no hubiera enfrentado a Don Quijote si no los hubiera conocido, tal vez. Entonces, estas son las bonitas paradojas de la vida. Como lo que platicábamos el otro día, un poco, de la paradoja del espacio-tiempo, güey. Piénsalo. Yo hoy estoy leyendo, y la única manera en la que tú me veas en el mismo presente es que yo estuviera haciendo esta grabación en vivo. Pero aunque la hiciera en vivo, seguiríamos dentro de la misma paradoja del espacio-tiempo, porque yo al subirla a internet voy a estarle hablando en el presente al que me esté viendo, aunque yo esté en el pasado, y ellos a su vez estén en mi futuro, güey. ¡Su perra madre! Perdón. Pero bueno, ese fue el capítulo. ¿Qué quedamos? 41. No, hombre, güey. 46. Y pasemos al capítulo 47. Del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha. Con otros famosos sucesos. Cuando Don Quijote se vio de aquella manera muy enjaulado y encima del carro, dijo: muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes, pero jamás he leído ni visto ni oído que a los caballeros encantados los lleven de esta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales, porque siempre los suelen llevar por los aires con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y oscura nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipógrifo o alguna bestia semejante, pero que me lleven a mí ahora sobre un carro de bueyes, vive Dios que me pone en confusión. Pero quizá la caballería y los encantos de estos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos, y también pudiera ser que, como yo soy el nuevo caballero en el mundo y el primero que ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamientos y otros modos de llevar a los encantados. ¿Qué te parece de esto, Sancho, hijo? No sé yo lo que me parece, respondió Sancho, por no ser tan leído como vuestra merced en las escrituras andantes. Pero con todo esto, os haré afirmar y jurar que estas visiones
que por aquí andan, que no son del todo católicas. Católicas es mi padre, respondió Don Quijote. ¿Cómo han de ser católicas, si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto y a ponerme en este estado? Pues por eso, los católicos no son ángeles. Y si quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos, y verás cómo no tienen cuerpos, sino de aire, y cómo no consisten más en la apariencia. Par Dios, señor, replicó Sancho, y ya los he tocado, y este diablo que anda aquí anda, tan solicito es rollizo de carnes, y tiene otra propiedad muy diferente de la que yo he oído decir que tienen los demonios, porque según se dice, todos huelen a piedra y azufre, y a otros malos olores, pero este huele a ámbar, de media legua. Decía esto Sancho por don Fernando, que como tan señor, debía doler a lo que Sancho decía. No te maravilles de eso, Sancho amigo, respondió don Quijote, porque te hago saber que los diablos saben mucho, y puesto que traigan olores consigo, ellos no huelen nada, porque son espíritus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, sino malas y hediondas. Y la razón es que como ellos, donde quiera que están, traen el infierno consigo, y no pueden recibir género de alivio alguno en sus tormentos, y el buen olor, sea cosa, y el buen olor sea cosa que deleita y contenta, no es posible que ellos huelan cosa buena. Y sí, a ti te parece que ese demonio que dices huele a ámbar, o tú te engañas, o él quiere engañarte, con hacer que no lo tengas por demonio. Todos esos coloquios pasaron entre amo y criado, y temiendo don Fernando y Cardenio que Sancho no viniese a caer del todo en cuenta de su invención, a quien andaba ya muy en los alcances, determinaron de abreviar con la partida, y llamando aparte al ventero, le ordenaron que enseñase a Rocinante y enalbardase el jumento de Sancho, el cual lo hizo con mucha presteza. Ya en eso, el cura se había concentrado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar, dándoles un tanto cada caída. Colgó Cardenio del arzón de la ciña de Rocinante, de él un cabo la larga y del otro la vacía, y por señas mandó a Sancho que se subiese en su asno y tomase de las riendas a Rocinante, y puso a los dos lados del carro a los dos cuadrilleros con sus escopetas. Pero antes de que se moviese el carro, salió la ventera, su hija y Maritornes, a despedirse de Don Quijote, fingiendo que lloraban de dolor de su desgracia, a quien Don Quijote dijo: «No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anejas a los que profesan lo que yo profeso. Y si estas calamidades no me acontecieran, no me tuviera yo por famoso caballero andante. Porque a los caballeros de poco nombre y fama nunca les suceden semejantes casos, porque no hay en el mundo quien se acuerde de ellos. A los valerosos sí, que tienen envidiosos de su virtud y valentía por muchos príncipes, y a muchos otros caballeros que procuran por malas vías destruir a los buenos. Pero con todo esto, la virtud es tan poderosa que por sí sola, a pesar de toda la nigromancería que se supo de su primer inventor, Zoroastes, saldrá vencedora de todo trance y dará de sí luz en el mundo, como la da el sol en el cielo. Perdonadme, hermosas damas, si algún desaguisado por descuido mío os he fecho, que de voluntad y a sabiendas jamás le di a nadie, y rogad a Dios que me saque de estas prisiones, donde algún malintencionado encantador me ha puesto, que, si de ellas me vio libre, no se me caerán de la memoria las mercedes que en este castillo me habéis fecho, para gratificarlas y servillas y recompensallas como merecen. En tanto que las damas del castillo esto pasaban con Don Quijote, el cura y el barbero se despidieron de Don Fernando y de sus camaradas, y del capitán y de su hermano, y todas aquellas contentas señoras, especialmente de Dorotea y Lucinda. Todos se abrazaron, y quedaron de darse noticia de sus sucesos, diciendo a don Fernando el cura dónde había de escribirle, para avisarle en lo que paraba Don Quijote, asegurándole que no habría cosa que más gusto le diese que saberlo, y que él, asimismo, le avisaría de todo aquello que él viese que podría darle gusto, así de su casamiento como del bautizo de Zoraida, y suceso de don Luis, y vuelta de Lucinda a su casa. Ah.
El cura ofreció de hacer todo en cuanto se le mandaba con puntualidad. Tornaron a abrazarse otra vez y otra vez se tomaron, tornaron a nuevos ofrecimientos. El ventero se llegó al cura y le dio unos papeles, diciéndole que los había hallado en un aforro de la maleta donde se halló la novela del curioso impertinente, y que pues su dueño no había vuelto más por ahí, que se los llevase todos, que pues él no sabía leer, no los quería. El cura se lo agradeció y los abrió los luego. Vio que al principio del escrito decía: novela del Rinconete y Cortadillo, por donde entendió ser alguna novela y colegio, que pues la del curioso impertinente había sido buena, que también lo sería aquella, pues podría ser que fuesen todas de un mismo autor. Y así la guardó, con por supuesto de leerla cuando tuviese comodidad. Subió al caballo y también su amigo el barbero, con sus antifaces, porque no fuesen luego conocidos de Don Quijote, y pusiéronse a caminar tras el carro, y la orden que llevaban era esta. Iba primero el carro, guiándole su dueño. A los dos lados iban los cuadrilleros, como se ha dicho, con sus escopetas. Seguía luego Sancho Panza sobre su asno, llevando de rienda a Rocinante. Detrás de todo esto, iban el cura y el barbero, sobre sus poderosas mulas, cubiertos los rostros, como se ha dicho, con grave y reposado continente. No caminando más de lo que permitía el paso, tardo de los bueyes, Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, tendidos los pies, y arrimado a las verjas, con tanto silencio y tanta presencia como si no fuera hombre de carne, sin estatua de piedra. Y así, con aquel espacio y silencio, caminaron hasta 2 leguas que llegaron a un valle, donde les pareció al boyero ser lugar acomodado para reposar y dar pasto a los bueyes. Y comunicándolo con el cura, fue de parecer el barbero que caminasen un poco más, porque él sabía que, detrás de un recuerdo que cerca de ahí se mostraba, había un valle de más hierba y mucho mejor que aquel donde parar querían. Tomóse el parecer del barbero y así tornaron a proseguir su camino. En esto volvió el cura el rostro y vio que a sus espaldas venían hasta 6 o 7 hombres de a caballo, bien puestos y aderezados, de los cuales fueron presto alcanzados, porque caminaban, no con la flema y reposo de los bueyes, sino como quien iba sobre mulas de canónigos, y con deseo de llegar presto a sentear a la venta que menos de una lengua de ahí se parecía. Llegaron los dirigentes a los perezosos y saludáronse cortésmente, y uno de los que venían, que en resolución era canónigo de Toledo y señor de los demás que le acompañaban, viendo la concretada procesión del carro, cuadrilleros, Sancho, Rocinante, cura y barbero, y más a Don Quijote enjaulado y aprisionado, no pudo dejar de preguntar qué significaba llevar a aquel hombre de aquella manera, aunque ya se había dado a entender, viendo las insignias de los cuadrilleros, que debía de ser algún fascineroso salteador, o otro delincuente cuyo castigo tocase a la Santa Hermandad. ¿Épocas de la Inquisición o qué pedo? Uno de los cuadrilleros, a quien fue hecha la pregunta, respondió así: señor, lo que significa ir este caballero de esta manera, dígalo él, porque nosotros no lo sabemos. Oyó Don Quijote la plática y dijo: por dichas vuestras mercedes, señores caballeros, son versados y peritos en esto de la caballería andante, porque si lo son, comunicaré con ellos mis desgracias, y si no, no hay para que me cansen decirlas. Y a este tiempo habían ya llegado el cura y el barbero, viendo que los caminantes estaban en pláticas con Don Quijote de la Mancha, para responder de modo que no fuese descubierto su artificio. El canónigo, a lo que Don Quijote dijo, respondió: en verdad, hermano, que sé más de libros que de caballerías, que de las súmulas de Villalpando. Así que, si no está más que en esto, seguramente podéis comunicar conmigo lo que quisiérdes. A la mano de Dios, replicó Don Quijote. Pues así es. Quiero, señor caballero, que sepades que yo voy encantado en esta jaula por envidia y fraude de malos encantadores, que la virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos. Caballero andante soy, y no de aquellos de cuyos nombres jamás la fama se acordó para eternizarlos en su memoria, sino de aquellos que, a despecho y pesar de la misma envidia, y de cuantos magos crió Persia, bracamanes la India, ginosofistas la Etiopía, ha de poner su nombre en el templo de la inmortalidad, para que sirva de ejemplo y de echado en los venideros siglos, donde los caballeros andantes vean los pasos que han de seguir si quieren llegar a la cumbre y alteza honrosa de las armas. Dice verdad el señor Don Quijote de la Mancha,
dijo a esta sazón el cura, que él va encantado en esta carreta, no por sus culpas y pecados, sino por la mala intención de aquellos que quieren la virtud, enfada y la valentía enoja. Este es, señor, el caballero de la triste figura. Sí, ya le oístes nombrar en algún tiempo, cuyas valerosas hazañas y grandes hechos serán escritas en bronces duros y en eternos mármoles, por más que se canse la envidia en escurecerlos y la malicia en ocultarlos. Cuando el canónigo oyó hablar al preso y al libre en semejante estilo, estuvo por hacerse la cruz de admirado, y no podía saber lo que le había acontecido, y en la misma admiración cayeron todos los que con él venían. En esto, Sancho Panza, que se había acercado a oír la plática para adobarlo todo, dijo: «Ahora, señores, quiéranme bien o quieran el mal por lo que dijere. El caso de ellos es que ahí va encantado mi señor Don Quijote como mi madre. Él tiene su entero juicio. Él come, bebe y hace sus necesidades como los demás hombres, y como los hacía ayer, antes de que él le enjaulase. Siendo esto así, ¿cómo quieren hacerme a mí entender que va encantado? Pues yo he oído decir a muchas personas que los encantados ni comen, ni duermen, ni hablan. Y mi amo, si no le van la mano, hablará más que de 30 procuradores». Y volviéndose a mirar al cura, prosiguió diciendo: «Ah, señor cura, pensará vuestra merced que no le conozco, y pensará que yo no calo anduí y que adivino a dónde se encaminan estos nuevos encantamientos. Pues sepa que le conozco, por más que se cubra el rostro, y sepa que le entiendo, por más que disimule sus embustes. En fin, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni a donde hay escasez la libertad, ni a donde hay escasez la libertad. Mal hay el diablo. ¿Qué? Si por su reverencia no fuera hasta fuera ya la hora de que mi señor estuviera casado con la infanta Micomicona. Y yo fuera conde, por lo menos. Pues no se podía esperar otra cosa. Así, de la bondad de mi señor, el de la triste figura, como el de la grandeza de mis servicios. Pero ya veo que es verdad lo que se dice por ahí, que la rueda de la fortuna anda más lista que una rueda de molino, y que, los que ayer estaban en pinganitos, hoy están por el suelo». De mis hijos y de mi mujer me pesa, pues cuando podían y debían esperar ver entrar a su padre por sus puertas hecho gobernador, o visorrey de alguna ínsula o reino, lo verán entrar hecho mozo de caballos. Todo esto que he dicho, señor cura, no es más de por encarecer a su paternidad haga conciencia del maltratamiento que a mi señor le hace. Y mire bien, no le pida a Dios en la otra vida esta prisión de mi amo, y si le haga cargo de todos aquellos socorros y bienes que mi señor Don Quijote deja de hacer en este tiempo que está preso. «Adóbame esos candiles», dijo a este punto el barbero. «También vos, Sancho, sois de la cofradía de vuestro amo. Vive el señor, que voy viendo que le habéis de tener en compañía en la jaula, y que habéis de quedar tan encantado como él por lo que os toca de su amor y de su caballería. En mal punto os empreñasteis de sus promesas, y en mal hora se os entró en los cascos la ínsula que tanto deseáis». «Yo no estoy preñado de nadie», respondió Sancho, «si soy hombre que me dejaría empreñar del rey que fuese, y aunque pobre, soy cristiano viejo, y no debo nada a nadie, y si ínsulas deseo, otros desean otras cosas peores, y cada uno es hijo de sus obras, y debajo de ser hombre, puedo venir a ser papá, cuanto más gobernador de una ínsula, y más pudiendo ganar tantas, mi señor, que le falte a quien darlas. Vuestra merced mire cómo habla, señor barbero, que no es todo hacer barbas. Y algo va de Pedro a Pedro. Dígolo, porque todos nos conocemos, y a mí no se me ha de echar dado falso. Y en eso del encanto de mi amo, Dios sabe la verdad. Y quédese aquí, porque es peor meneallo». No quiso responder el barbero a Sancho porque no descubriese con sus simplicidades lo que él y el cura tanto procuraban encubrir. Y por este mismo temor, había el cura dicho al canónigo que caminase un poco delante, que él le diría el misterio del enjaulado con otras cosas que le diesen gusto. Hízolo así el canónigo, y adelantóse con sus criados, y con él estuvo atento a todo lo que decirle quiso de la condición, vida, locura y costumbres de Don Quijote, contándole brevemente el principio y causa de su desvarío, y todo el progreso de sus sucesos, hasta haberlo puesto en aquella jaula, y designio que llevaban de llevarle a su tierra para ver si por algún medio hallaban remedio a su locura. Admiráronse de nuevo los criados y el canónigo de oír la peregrina historia de Don Quijote,
y acabándola de oír dijo: «Verdaderamente, señor cura, veo yo por mi cuenta que son perjudiciales en la República estos que llaman libros de caballería. Y aunque he leído, llevado de un ocioso y falso gusto, casi el principio de todos los más que hay impresos, jamás me he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que, cual más, cual menos, todos ellos son una misma cosa, y no tiene más este que aquel, ni este otro que el otro. Y según a mí me parece, este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que le llaman milesias, que son cuentos disparatados, que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente. Y puesto que el principal intento de semejantes libros sea el deleitar, no sé yo cómo puedan conseguir leyendo llenos de llantos, llenos de tantos y tan desaforados disparates. Que el deleite que en el alma se concibe ha de ser el de la hermosura y concordancia que veo contempla en las cosas que la vista o la imaginación le ponen delante. Y toda cosa que tiene en sí fealdad y descompostura no nos puede causar contento alguno. Pues qué hermosura puede haber, o qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes, en un libro o fábula donde un mozo de 10 y 6 años da una cuchillada a un gigante como una torre y le divide en 2 mitades, como si fuera de alfeñique. Y que cuando nos quieren pintar una batalla, después de haber dicho que hay de la parte de los enemigos de 1 millón de combatientes, como sea entre ellos el señor del libro, ferozmente, mal que nos pese, habemos de entender que tal caballero alcanzó la victoria solo por el valor de su fuerte brazo». Pues qué diremos de la facilidad con que una reina o emperatriz heredera se conduce en los brazos de un andante y no conocido caballero. Qué ingenio, si no es el de todo bárbaro e inculto, pudiera contentarse leyendo que una gran torre llena de caballeros va por la mar adelante como una nave con próspero viento, y hoy anochece en Lombardía y mañana amanece en tierras del preste Juan, de las Indias o en otras que ni las describió Ptolomeo, ni las vio Marco Polo. Y si a esto se me respondiese que lo de tales libros componen, los escriben como las cosas de mentira, y que así no están obligados a mirar delicadezas ni verdades, responderle sí a yo que en tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y cuanto más agrada cuanto más tiene de lo mejor, y tanto más agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de cansar las fábulas mentirosas con el entendimiento de que los que las leyeren, escribiéndose de suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría, juntas. Y todas estas cosas no podrá ser el que huyere de la verosimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. No he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero, con todos sus miembros, de manera que el medio corresponda al principio, y el fin al principio y al medio, sino que los componen con tantos miembros que más parecen que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que hacer una figura proporcionada. Fuera de esto, son del estilo duros, en las hazañas increíbles, en los amores lascivos, en las cortezas mal mirados, largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los viajes, y finalmente, ajenos de todo discreto artificio, y por esto, dignos de ser desterrados de la República Cristiana, como gente inútil. El cura le estuvo escuchando con grande atención, y parecióle hombre de buen entendimiento, y que tenía razón en cuanto decía. Y así, le dijo que por ser él de su misma opinión, y tener ojeriza los libros de caballerías, había quemado todos los de Don Quijote, que eran muchos, y con todo el escrutinio que de ellos había hecho, y los que habían condenado al fuego y dejado con vida. De que no poco se rió el canónigo, y dijo que con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde, sin empacho, alguno pudiese correr la pluma, describiendo naufragios, tormentas, reencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas las partes que parecer tal se requieren, mostrándose prudente, previniendo las astucias de sus enemigos, y elocuente orador,
persuadiendo o disuadiendo a sus soldados. Maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el acometer, pintando, ora un lamentable y trágico suceso, ora un alegre y no pensado acontecimiento. Allí, una hermosísima dama, honesta, discreta y recatada. Aquí, un caballero cristiano, valiente y comedido. Acullá, un desaforado bárbaro fanfarrón. Acá, un príncipe cortés, valeroso y bien mirado, representando bondad y lealtad de vasallos. Grandezas y mercedes de señores, ya puede mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo, excelente, ya músico, ya inteligente en las materias de Estado. Y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante si quisiere. Puede mostrar las astucias de Ulises, la piedad de Eneas, la valentía de Aquiles, las desgracias de Hércules, las tradiciones de Sinón. La amistad de Euralio, la libertad, liberalidad de Alejandro, el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad de Sópiro, la prudencia de Catón. Y finalmente, todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en muchos, y siendo esto, con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos lazos tejida, que después de acabada, tal perfección y hermosura muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho. Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a lo que el autor pueda mostrarse, épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y la oratoria, que la épica también puede escribirse en la prosa como en verso. Perdón. Una pausa. Capítulo 48. Donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras dignas cosas de su ingenio. Así es, como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura. Y por esta causa son más dignos de reprensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros, sin tener advertencia a ningún buen discurso, ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en verso los dos príncipes de la poesía griega y latina. Yo a lo menos, replicó el canónigo, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado, y si he de confesar la verdad, tengo escritas más de 100 hojas. Y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado con hombres apasionados de esta leyenda, dotos y discretos, y con otros ignorantes que solo atienden al gusto de oír disparates. Y de todos he hallado una gran, agradable aprobación. Pero con todo esto, no he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, y que puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlando de los muchos necios, no quiero sujetarme al confuso juicio del desavenecido vulgo, a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros, por lo que más me le quito de las manos y aún del pensamiento de acabarle. Fue un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se representan, diciendo: si estas que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza. Y con todo eso, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlo. Y los autores que las componen y los autores que las representan, dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera. Se me hace que este señor ya estaba viendo Netflix. Y que las llevan tas, y las
y que, las que llevan traza, y siguen la fábula como el arte pide, no sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que en opinión de los pocos. De este modo vendrá a ser mi libro, al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del cantillo. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los autores que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente traerán y más fama cobrarán, representando comedias que sigan el arte, que no son las disparatadas, y están tan asidos y incorporados a su parecer, que no hay razón ni evidencia que de lo saque. Acuérdame que un día dije a uno de estos pertinaces, decidme, ¿no os acordáis que hace pocos años que se representaron en España tres tragedias que compuso un famoso poeta de estos reinos, las cuales fueron tales que la admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuanto las oyeron? Así simples como prudentes, así de vulgo como de los escogidos, y dieron más dineros a los representantes ellas tres solas que 30 de las mejores que después acá se han hecho. Sin duda, respondió el autor, que digo que debe decir a vuestra merced por la Isabela, la Filis y la Alejandra. Por esas digo, le repliqué yo. Y mirad si aguardaban bien los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran, y de agradar a todo el mundo. Así que no está la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra cosa. Sí, que no fue un disparate la ingratitud vengada, ni le tuvo la Numancia, ni se le halló en la del mercader amante, ni menos en enemiga favorable, ni en otras algunas que de algunos entendidos poetas han sido compuestas, para fama y renombre suyo, y para ganancia de los que las han representado. Y estas cosas, añadí, a estas, con que, a mi parecer, le dejé algo confuso, pero no satisfecho, ni convencido de sacarle de su errado pensamiento. En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo, dijo a esta sazón el cura, que ha despertado en mí un antiguo rencor que tengo con las comedias que ahora se usan, tal que igual al que tengo con los libros de caballerías, porque habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de necedades e imágenes de lascivia. ¿Por qué? ¿Qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que salir un niño en mantillas en la primera escena del primer acto y en la segunda salir ya hecho hombre barbado? ¿Y qué mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo retórico, un peaje consejero, un rey ganapán y una princesa fregona? ¿Qué diré, pues, de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que en visto comedia de la primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y aún, si fuera de cuatro jornadas, la cuatro acabará en América? Y así se hubiera hecho en todas o las cuatro partes del mundo. Y si es que la imitación es lo principal que se ha de tener la comedia, ¿cómo es posible que satisfaga ningún mediano entendimiento que, fingiendo una acción que pasa al tiempo del rey Pepino y Carlomagno, al mismo que en ella hace la persona principal le atribuyan que fue el emperador Heraclio, que entró con la cruz de Jerusalén y el que ganó la Casa Santa, como Godofre de Bullón, habiendo infinitos años de lo uno a lo otro, y fundándose la comedia sobre la cosa fingida, atribuirle verdades de historia, y mezclarse pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto no con trazas verisímiles, sino con patentes errores, de todo punto inexcusables? Y es lo malo que hay ignorantes que digan que esto es lo perfecto, que los demás en buscar gulurias, pues, que si venimos a las comedias divinas, que de milagro fingen en ellas, que de cosas apócrifas y malentendidas, atribuyendo a un santo los milagros de otro, y aún, en las humanas se atreven a hacer milagros, sin más respeto ni consideración que parecerles que ahí estará también el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire, y venga a la comedia. Que todo esto es en prejuicio de la verdad, y menoscabo de las historias, y aún en oprobio de los ingeniosos españoles. Porque los extranjeros, que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos disparates de las que hacemos. Hasta que llegó la iglesia.
¿Y no sería bastante disculpa de esto decir que en la principal, que el principal intento de las repúblicas bien ordenadas tienen, permitiendo que se hagan públicas comedias, es para entretener la comunidad con alguna honesta recreación y divertirla, a veces de los malos humores que suele engendrar la sociedad? ¿Y qué? Pues este se consigue con cualquier comedia buena o mala. No hay para qué poner leyes, ni estrechar a los que las componen y representan, a que las hagan como se debían hacerse. Pues como he dicho, con cualquiera se consigue lo que con ella se pretende. A lo cual, respondería yo, que este fin se conseguiría mucho mejor, sin comparación alguna, con las comedias buenas, que con las no tales, porque de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada, saldría el oyente alegre con las burlas enseñando con las veras, admirando de los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud. Que todos estos efectos ha de despertar la buena comedia en el ánimo de los que la escuchare, por rústico y torpe que sea, y de toda imposibilidad, es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar la comedia que todas estas partes tuviere, mucho más que aquella que careciere de ellas, como por la mayor parte carecen estas que de ordinario ahora se representan. Y no tienen la culpa de esto los poetas que las componen, porque algunos, hay de ellos, que conocen muy bien en lo que yerran, y saben extremadamente lo que deben de hacer. Pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen y dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel juez. Y así, el poeta procura acomodarse con lo que el representante, que le ha de pagar su obra, le pide. Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas intenciones, con tan buenas razones, con tan graves sentencias y, finalmente, tan llenas de locución y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama. Y por querer acomodarse al gusto de los representantes, nos han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren. Otras las componen tan sin mirar, los que hacen que después de representadas, tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse, temerosos de ser castigados, como lo han sido muchas veces, por haber representado cosas en prejuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos linajes. Y todos esos inconvenientes cesarían, y aún otros muchos, más, que no digo con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen, no solo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que quisiesen representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en su lugar, déjase representar comedia alguna. Y de esta manera, los comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte, y con seguridad podría representarlas, y aquellos que las componen mirarían con más cuidado y estudio lo que hacían temerosos de haber pasar sus horas por el riguroso examen de quien lo entiende. Y de esta manera serían buenas comedias, y se conseguiría felicísimamente lo que de ellas se pretende. Así, el entendimiento del pueblo como la opinión de los ingenios de España, el interés y seguridad de los citantes, y el ahorro del cuidado de castigarlos. Y si se diese cargo a otro, o este mismo, que examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen, sin duda podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho, enriqueciendo nuestra lengua del agradable y preciso tesoro de la elocuencia, dando ocasión que los libros viejos se oscureciesen a la luz, que los nuevos saliesen para honesto pasatiempo, no solamente de los ociosos, sino de los más ocupados. Pues no es posible que este continuo, el arco armado, ni la condición y flaqueza humana se pueda sustentar sin alguna lícita recreación. A este punto, de su coloquio llegaban el canónigo y el cura. Adelantándose el barbero llegó a ellos y dijo al cura: «Aquí, señor licenciado, es el lugar que yo dije que era bueno para que sesteando nosotros tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto. Así me lo parece a mí, respondió el cura. Y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él también quiso quedarse con ellos, convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía. Y así, por gozar del cómo de la conversación del cura, de quien ya se había aficionado, y por saber más por el menudo de las hazañas de Don Quijote, mandó a algunos de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que se pudiese comer, para todos, porque él determinaba desestear aquel lugar aquella tarde.
A lo cual, uno de sus criados respondió que la clemilla del repuesto ya debía de estar en la venta. Traía recado bastante para no obligar a tomar de la venta, más que cebada. Pues así es, dijo el canónigo. Llévense allá todas las cabalgaduras y haced volver a la asemila. En tanto que esto pasaba, viendo Sancho que podía hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y el barbero, que tenía por sospechosos, se llegó a la jaula donde iba su amo y le dijo: Señor, para descargo de mi conciencia, le quiero decir lo que pasa acerca de su encantamiento. Y es que aquestos dos que vienen aquí encubiertos los rostros son el cura de nuestro lugar y el barbero. Y imagino han dado esta traza de llevarle de esta manera, de pura envidia que tienen como vuestra merced se les adelanten a hacer famosos hechos. Presupuesta, pues, esta verdad, síguese que no va encantado, sino embaído y tonto. Pero prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño, y verá cómo no va encantado, sino trastornado el juicio. Pregunta lo que quisieres, hijo Sancho, respondió Don Quijote, que yo te satisfaré, y responderé toda tu voluntad en lo que dices de aquellos aquí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos. Bien podría ser que parezca que son ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas de ninguna manera. Lo que has de creer de entender es que si ellos se les parecen como dices, debe de ser de los que me han encantado. Habrán tomado una apariencia y semejanza, porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja, y habrán tomado las de nuestros amigos, para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas, y ponerte en un laberinto de imaginación, que no aciertes a salir de él, aunque tuvieses la sola del deseo. Y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi entendimiento, y no sepa atinar de dónde me viene este daño. Porque si por una parte tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo, y por otra, yo me veo enjaulado, y sé de mis fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueran bastantes para enjaularme. ¿Qué quieres que digo piense sino de la manera que mi encantamiento excede a cuantas yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados? ¿A qué bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices? Porque así son ellos como yo soy turco, y en lo que a ti te toca querer preguntarme algo, di que yo te responderé, aunque me preguntes de aquí a mañana. Válgame Nuestra Señora, respondió Sancho dando una gran voz. Y es posible que sea vuestra merced tan duro de cerebro y tan falto de meollo, que no eche de ver que es pura verdad lo que le digo, y que en esta supresión, su prisión y desgracia, tiene más parte la malicia que el encanto. Pero pues así es, yo le quiero probar evidentemente cómo no va encantado, si no, dígame, así Dios le saque de esta tormenta, y así se vea en los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos piense. Acaba de conjurarme, dijo Don Quijote, y pregunta lo que quisieres, que ya te he dicho que te responderé con toda puntualidad. Eso pido, replicó Sancho, y lo que quiero saber es que me diga, sin añadir ni quitar cosa alguna, sino con toda verdad, cómo se espera que la han de decir, y la dicen todos aquellos que la profesan las armas como vuestra merced, las profesas debajo del título de caballeros andantes. Digo que no mentiré en cosa alguna, respondió Don Quijote. Acaba ya de preguntar, que en verdad me cansas, con tantas albas y plegarias y prevenciones, Sancho. Digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo, y así porque hace caso al nuestro cuento, pregunto, hablando con acatamiento. Si acaso después que vuestra merced ve enjaulado, y a su parecer encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse. No entiendo eso de hacer aguas, Sancho. Aclárate más, si quieres que te responda estrechamente, derechamente. Es posible que no entienda vuestra merced de hacer aguas menores o mayores, pues en la escuela destetan a los muchachos con ello. Pues sepa qué quiero decir. Si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa, ya te entiendo, Sancho, y muchas veces, y aún ahora, la tengo. Sácame de este peligro, que no anda todo limpio. Y yo creo que aquí la vamos a dejar por hoy, sin más por el momento. Recuerden que la cultura es un privilegio humano que se reparte y se comparte, porque es exclusivo nuestro. Bueno, y de otras razas pensantes que aún no conocemos. Guiño, guiño. Muchas gracias por venir. Soy el pinche Barbitas. Y que tengan un excelente día. Besitos. Nos vemos a la próxima.